Estamos haciendo por el Día Mundial de la Prevención y Lucha contra el Cáncer de Colon. La prevención es fundamental porque además de evitar muchas veces una patología bastante compleja y las complicaciones que produce esa enfermedad, evitamos además el sufrimiento de la familia, del paciente y disminuimos los gastos y costos del sistema público. Desde que yo estoy en el programa, la señora ministra, doctora Roxana Chala, me pidió que lo expandamos a toda la provincia. En el 2014 solo estaba en Capital y estaba en Yerbabuena. Desde que ingresó, nuestra señora ministra nos pidió que se expanda a toda la provincia para que todos los tucumanos tengan la posibilidad de poder prevenir esta enfermedad y no tan solo un grupo de la Capital o de Yerbabuena. Que el sistema funciona, primeramente en el consultorio de screening, para pacientes de más de 50 años con antecedentes, como le decía, personales o familiares, en función de los que se encuentre, pasa a coloproctología, trabaja inmediatamente, por supuesto, el laboratorio haciendo el test y también anatomía patológica, detectando la biopsia que uno ha realizado, si es patológica o no, y también trabaja el servicio de oncología, ya sea antes o después de realizarle el procedimiento quirúrgico, si es que así ha sido, digamos, esa ha sido la indicación necesaria para este cuadro.